tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Miguel Ángel Martínez Hug y le doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal Radio, en particular también con nuestro programa de Hospital para Pymes. Hoy estaremos platicando de un tema pues también muy que incide en muchos en muchas empresas, que se refiere a lo que son mermas, desperdicios y faltante de inventarios. Híjole, son cosas que de repente como que no le ponemos mucha atención, pero inciden tremendamente. Hoy platicaremos de qué es esto, cuáles son sus similitudes, sus diferencias, las principales formas en que incide, tanto para efectos positivos para la empresa como para efectos que perjudican a la empresa, sobre todo en el aspecto financiero. Y para platicar de este tema, contamos nuevamente hoy con el apoyo del licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Contaduría, ¿sí?, Juan Carlos Solís Molina. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en este programa. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Buenos días a todos tus radioescuchas y a todas las personas que te siguen por los diferentes medios. Pues estamos aquí contigo platicando un momento y, como bien dicho, a veces difíciles de entender, a veces nos crea confusiones, pero bueno, vamos a tratar de resolverles las dudas que les surjan con estos tres palabrotas que acabas de mencionar. Seguramente así será, Juan Carlos. Bueno, les leo un poco de la trayectoria del licenciado en Administración de Empresas y Juan Carlos Solís Molina. Él, bueno, es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Celaya, también licenciado en Contaduría, egresado del Centro de Estudios Superiores del Bajío, y él, en su trayectoria profesional en el ámbito independiente, se ha desarrollado en diversos despachos, como la firma Orozco Felgueres, la firma de Desarrollo Fiscal del Bajío, otras firmas, en la firma de Desarrollo Fiscal del Bajío, él es socio director de la firma, algunas capacidades en diversas entidades de la República, y sobre todo también ha tenido un gran desempeño en Canacintra, tanto del punto de vista que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en donde también él ha tenido a bien ser presidente de esta cámara, pero dentro de la parte de apoyo a todos los agremiados, él también es capacitador y está en la comisión fiscal de esta cámara, donde yo creo que la labor es ardua, ¿no? Juan Carlos, de estar apoyando a todas estas empresas. Verdaderamente creo que tienes tú ahí un punto importante con las empresas pymes, ¿no? O que las que llamamos pymes. Sí, sobre todo dentro de la cámara, en la delegación de Celaya o en las diferentes delegaciones, se agrupan una gran cantidad de empresas PYME de todos los sectores, tanto industriales como comercio y servicios a la industria. Claro. Y ya tocando nuestro tema, Juan Carlos, antes de, para efectos de llamar la atención, ¿cuál sería tu conceptualización, tu visión de la importancia de estos puntos, de las mermas, de los desperdicios? Y yo creo que también un poquito, como que un poquito apartado, porque unos guardan similitud o cierta similitud y otras no, que es el faltante de inventarios. Pero en general, ¿cuál sería tu recomendación, independientemente de que entremos a abordar cada uno de los puntos, de que el empresario ponga cuidado en esto? Mira, fíjate que la gran mayoría de las llamadas que yo recibo o consultas que me hacen en las diferentes empresas denominadas pymes, precisamente es el inventario. La gran mayoría de los dueños de empresas, de los socios de empresas, se quejan mucho por no tener un dato concreto de lo que cuentan con los inventarios. Uh-huh. Y esto es una problemática que se viene acarreando no solamente en épocas actuales, sino desde épocas anteriores. Y esto detona una serie de situaciones que, al no conocer sus inventarios al 100%, pueden hacer compras indebidas o pueden tener faltantes de materiales y negar ventas. Entonces, es un impacto económico directo en la empresa por no contar con los inventarios correctos. Y por otro lado también, hay impactos fiscales, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas el empresario debe tener mucho cuidado
en el cómo lleva el control de sus inventarios y que identifique estos conceptos que tocaremos el día de hoy, lo que es una merma, lo que es un desperdicio y lo que es un faltante de inventarios, que para muchos de nosotros en la práctica podría ser lo mismo, pero que en términos económico-financieros tienen diferentes acciones y sobre todo para efectos fiscales debes de tomar en cuenta que hay que llamarle a cada cosa por su nombre y cada cosa debe tener su tratamiento específico. Entonces, es un tema bastante delicado, es un tema que requiere mucha atención, no solamente del dueño empresa, sino todo el aparato de control interno que debería tener la empresa o que tiene la empresa, pero que al final de cuentas implica control, o sea, así de simple. Si no tienes control, si no tienes seguimiento a las operaciones, vas a tener una serie de diferencias que no vas a poderlas identificar si son mermas, si son desperdicios o si son faltantes de inventarios. Claro. Porque al final de cuentas, en un resumen económico, es lo mismo porque merman el inventario. Decimos es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual, definitivo. Sí, así no es. No son sinónimos. No, exactamente. Podrán tener efectos iguales en el rubro de inventario, pero son cosas totalmente diferentes. Y para empezar con esa diferencia, Juan Carlos, ¿cuál sería una definición tal cual de merma? Porque pues, donde yo de acuerdo jurídicamente no hay ninguna definición como para que de ahí nos sostengamos, ¿no? Pero pues, a lo mejor sí, del punto de vista financiero, del punto de vista contable. ¿Cómo podemos conceptualizar lo que es la merma? Sí, hay una definición técnica, ¿no? La definición técnica de merma es toda pérdida que atenta contra los márgenes de utilidad en una empresa. Hay que puntualizar un tema que tiene que ver con la actividad específica de la empresa. Hay mermas palpables, ¿no? Que las puedes sentir, las puedes visualizar. Hay mermas que no son visibles y que habrá empresas que no las contabilicen y que no las registren porque no las ven. Claro. Entonces, una merma es algo que te afecta el inventario o te merma el inventario o te disminuye el inventario, para no utilizar la misma palabra, disminuye la cantidad y el valor monetario del inventario derivado de una transformación. Principalmente las mermas las podemos encontrar en las transformaciones. Es muy palpable cuando una empresa se dedica a transformar una materia prima en un producto terminado. Ahí visiblemente vas a poder ver las mermas, pero hay diferentes tipos de mermas, ¿no? Entonces, el concepto sería que la merma es una afectación en un proceso. Y en ese proceso de fabricación de un producto para su venta, puedes utilizar materiales de más para poder conformar ese producto final. Voy a poner un ejemplo muy práctico que se presenta en las empresas. Una empresa que se dedica a la impresión de cajas de cartón, por ejemplo, ¿no? Para poder imprimir y armar una caja, utiliza una lámina de cartón. La lámina de cartón excede la dimensión del tamaño de la caja. ¿Por qué? Pues porque para efectos de meterlo a la prensa necesita una orilla. Esa orilla es merma. Al momento que la pasas por la prensa y luego de la prensa sale ya impresa y la mandas a una cortadora que se denomina suajadora y luego a la armadora, todo ese proceso hay partes de ese material inicial que es la lámina que se va perdiendo en el proceso. Todo ese material que se pierde es merma. Y la diferencia o uno de los elementos para considerarlo merma es que forma parte del costo de fabricación del producto terminado. Claro, claro. Esa es la merma. Claro, sí, porque son los sobrantes en el proceso.
Claro, porque al final del día, Es pues, una definición muy práctica, ¿no? a mi costo tiene que ir, pues, todo la lámina de cartón en el caso que nos comentas, ¿no? Sin embargo, pues, no usé Así es, toda la así es. lámina de No la usaste cartón, toda. y entonces, pero mi costo tiene que Ajá. ir toda la lámina de cartón. Correcto. Y Y así siguiendo es. con el, Sí, adelante. perdón, y siguiendo con el mismo ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la impresión, tenemos otra merma en este proceso, la tinta. Para poder tener el color que el cliente nos pidió, pues tienes que hacer mezclas. Y esas mezclas, cuando no tienes automatizado el proceso del mezclado, tienes que utilizar la visión del trabajador. Entonces va mezclando, va mezclando, va mezclando hasta identificar el tono. Y luego en el proceso de la fabricación, antes de arrancar la máquina, al 100% para la impresión, bueno, pues tienen que hacer pruebas. Entonces tienen que utilizar materiales, tienen Claro. que utilizar pruebas, revisar, monitorear, ajustar. Todo ese proceso de ajuste también es una merma, Claro. porque son productos terminados que no pasan por los requisitos de calidad y que son pruebas para la impresión final. Y ahí tenemos un ejemplo más práctico. Uno son los residuos, las orillitas de la lámina, y otros son las impresiones que se hacen para ajustar el color, para revisar que las placas están bien colocadas. Y adicionalmente, otro concepto de merma que no es visible, pero que se da en este tipo de empresas, es el tiempo. Una imprenta, para poder lanzar un producto a imprimir, necesita ajustar la máquina. Le llaman arranque. O sea, el arranque de máquina puede ser tan variado que puede durar desde 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ese tiempo de preparación de la máquina es una merma. Es una merma que lo que implica es el costo de la mano de obra que está preparando la máquina para hacer el primer arranque. Claro. Entonces ahí ya identificamos diferentes tipos de merma, perdón, tiempo hombre, tiempo máquina y luego materiales. Claro, y a lo mejor siguiendo tu ejemplo, y bueno, ¿qué te puedo decir yo, te amigo? Si no, simplemente es para conceptualizar, bueno, para identificar, perdón, en el tema de costos, pues tú eres experto en el tema de costos. Tenemos otros como que no se ven, si me lo permites, tú corrígeme. La energía eléctrica que estuvo durante ese La energía tiempo, eléctrica. la renta, si es que es el caso para esos periodos, ¿no? Cuando centramos a la mera Correcto. productividad, que es A la dentro de lo que tú productividad. comentas, que no se ve, ¿no? Cuando ya terminé mi Así lámina, es. que voy a presentar o que voy a ofertar o que ya fue el pedido que me hicieron, en el caso que nos comentas de la impresión, pues bueno, tengo que valorar cuánta merma que fue todo mi costo que me conllevó a hacer esa lámina, ¿no? O Es correcto. hay veces que también esto es muy importante, porque, por ejemplo, yo a veces muchos de esos costos no los sé. Como tú bien dices, me va a salir a la primera, le voy a tener que hacer tantas pruebas hasta que el cliente me diga, sí, ese es el color que yo quiero, o ese son, bueno, ya cumplió mis expectativas. ¿Cuántas pruebas voy a hacerle, no? Que muchas Así veces es. esas pruebas, pues el cliente como que quiere que sean gratis, porque son pruebas, ¿no? Definitivo. Él quiere que sean gratis y finalmente tú incurres en un costo. Aparte de que incurres en un costo que incluye, pues, las mermas y el producto y la prueba en sí, pues es importante porque ahí también tenemos que ver nuestro precio, ¿no? Porque si de repente de las Correcto. láminas me dice, oye, fíjate que pues voy a querer nada más 10 o voy a querer 1000 según la necesidad, ¿no? Voy a querer 100, 200, Así es. pues tengo que contemplar también los costos de preparación. O incluso hay veces, no, 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 no te preocupes, las pruebas son gratis, ¿no? Y que puede ser, digo, el tema es, puede ser gratis o cobrar la prueba, pero no dejemos de entender que hay costos en eso, ¿no? Y muchas veces, pues no lo contemplamos porque, pues son dos láminas de cartón nada más, ¿no? Pues es un poquito de tóner, es un poquito de otro, con otro me compenso, con otro, ¿sí me explico? Como que no hay un buenas políticas para el manejo de estas mermas, ¿no? Para efectos de hacerla, más bien de contemplar cómo manejar el efecto de las mermas, ¿no? ¿No, Juan Carlos? Definitivamente. De hecho, es tan importante, Miguel, este tema, que hay empresas, actividades, que el costo de la merma llega a ser tan importante
que si no lo tienes bien identificado, tu precio de venta, al no considerar ese valor monetario en el costo, pues en realidad no te genera una utilidad. Claro. Te puede generar hasta una pérdida. Claro. Entonces, de ahí la importancia de tener bien identificada la merma, poderla cuantificar correctamente y poderla valorar para que en un momento dado forme parte de ese costo unitario, ¿no? Y al final, cuando fijas el precio de venta hacia tu cliente, pues realmente tengas un beneficio económico, que es la utilidad. De otra manera, pues vas a estar trabajando de gratis. Y yo creo que en este momento ninguna empresa le conviene trabajar sin utilidades. Claro. Y en el ámbito del desperdicio, comentando su conceptualización para después hacer una pequeña comparativa. Mira, a diferencia de la merma, el desperdicio no lo conozco. Ya, yo no planeo un desperdicio. La merma está planificada desde que diseño mi producto o desde que estoy armando lo que voy a comercializar, ¿no? Desde ahí. El desperdicio, a diferencia, no lo puedo visualizar previamente. Entonces, una mala producción, siguiendo con el ejemplo de la imprenta, termino mi impresión, nunca me di cuenta, ¿verdad?, que estaba mal colocada la placa de impresión, y al final de cuentas los impresores dicen, es que no se dio el registro. ¿Qué significa? Que los colores no empatan como deben de empatar, y por lo tanto la imagen se distorsiona. Toda esa producción que no cumplió con el requisito de calidad, ahora es un desperdicio, ya no es merma. Uh-huh. Entonces, la diferencia o tratar de identificar uno del otro es que la merma la puedo planear, la puedo identificar antes de lanzar la producción, y el desperdicio no lo puedo planificar. Claro. En algunas empresas, por ejemplo, empresas de centros comerciales, el robo hormiga o el robo de los artículos de los anaqueles es una merma. De hecho, las empresas de servicio, los mini supers, las tiendas que están diseminadas en diferentes lugares, a veces no cuantifican el robo que pueden llegar a tener. Cuando empiezas a monitorear y darte cuenta que sí se presenta el robo lo puedes cuantificar como una provisión y lo puedes llevar como costo de tu venta, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, tienes que identificar cuál es merma y cuál es desperdicio. Entonces, el desperdicio sería todo aquello que se da después de la producción y que, en estricto sentido, no cumplió con requisitos fiscales, ¿no? Perdón, con requisitos de calidad. De calidad. Estoy adelantando. Con requisitos de calidad, ¿no? Sí, y por ejemplo, ya ves un sector que también es, muy, 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 muy importante, el sector gasolinero. Sí. Ya ves que ellos, pues bueno, compran los diferentes tipos de combustibles, pero sí. Pues bueno, sabemos que por más medidas que se pongan de en el almacenamiento de estos combustibles, por más medidas que se pongan en que no se salgan, hasta por cuestiones ecológicas, ¿no? que la evaporación de estos de estos combustibles, pues no se vaya tan directo al medio ambiente, pero es algo que no se puede controlar, incluso ni en el tanque del combustible. Pero bueno, referente a la empresa, pues ella compró tanta cantidad de cierto tipo de combustible, por ejemplo, de Magno, de Premium, ¿no? Pero siempre se está gasificando, siempre está gasificando ese producto. ¿Ese producto que está gasificando sería merma o sería desperdicio? Bueno, aquí tendríamos que hacer un análisis técnico, ¿no? Claro. Por ejemplo, las gasolineras actuales o los centros de servicio de combustible actuales tienen sistemas de recuperación. Uh-huh. Entonces, está cuantificado que el combustible va a mermar desde que sale de su almacenamiento original en el traslado y cuando te lo descargan, ¿no? Claro. Entonces, técnicamente tenemos identificado un porcentaje de merma. Sabemos que si yo compro una pipa de 20 mil litros de combustible, no me van a llegar 20 mil litros. Va a haber una variación entre el 2 y el 4% de variación en los litros, ¿no? Y luego cuando lo descargan, al momento que introducen la manguera y van descargando mi depósito,
por ese golpeteo que tiene el combustible, se gasifica. Uh-huh. Hoy los tanques de almacenamiento tienen un sistema de recuperación de gases. Claro. ¿Por qué? Porque era costoso esa pérdida, ¿no? Entonces, hoy recuperas la mayor porcentaje de gas y lo vuelves a estabilizar y se convierte en líquido. Claro. Los sistemas de despacho también ya tienen muchos sistemas de recuperación de gases que evitan que al final de cuentas tengas una pérdida mayor. Asumiendo que la empresa tiene todos sus sistemas bien implementados y toda la estructura requerida, estaríamos hablando de merma. Pero una empresa que no invierte en la tecnología para recuperación de los gases, ya no podría hablar de una merma, tendría que hablar de un desperdicio, porque técnicamente te dicen que el margen de merma está entre el 2 y el 4%, y si tu evaporación se va al 10%, pues del 4 al 10, ese 6% ya sería un desperdicio. Claro. Porque no estás aplicando o no estás haciendo las inversiones adecuadas, ¿no? Entonces, para cada empresa, para cada actividad, tenemos que valorar e identificar plenamente estos factores y poderle llamar a cada cosa de acuerdo a su nombre. Claro, porque nada más para efectos de, por ejemplo, en el ramo restaurantero, ahí tiene otro matiz, el identificar la merma y el identificar el desperdicio. Porque no es lo mismo que a lo mejor pues no se consumió tanto de un platillo y cierto tipo de legumbre se descompuso y tuve que tirarla, o cuántos platos me devolvieron, ¿no? Ya servidos, pero correcto, me lo devolvieron. O sea, ahí como que el sector, bueno, todos son muy amplios los sectores, ¿no? Pero nada, para dar un ejemplo, porque como tú bien dices, hay veces que no es que no se quiera, ¿no? Sino a lo mejor no tenemos esa orientación para poder identificar cómo tengo mi merma, cómo tengo mi desperdicio, e incluso también para que pase a mi apartado de costos, cómo lo vinculo con mis costos, y incluso también en muchos casos, estarás de acuerdo, lo tocaré más adelante, amigo, cómo se vincula con la parte fiscal para deducción, ¿no? Sí, claro, sí. E incluso hay veces como la merma también me puede generar un ingreso. ¿Me explico? Porque sí, la puedo vender, ¿me explico? O sea, desperdicio también. Estoy de acuerdo, el desperdicio. En el sector restaurantes, las mermas, por así decirlo, son fáciles de identificar, ¿no? Cuando tú vas a hacer una ensalada, utilizas una lechuga, utilizas pepino, utilizas jitomate. Normalmente, ¿qué hace el cocinero? Corta las puntas del pepino, ¿verdad? Y eso ya no lo utiliza para la ensalada. Corta la cáscara y es una merma. En la lechuga, las hojas externas las quita y solamente pesa las hojas internas. Es decir, toda aquella parte de los alimentos que no son utilizables, pues es una merma. No pasa a ser en el concepto del desperdicio. Uh-huh. Lógico, cuando tú compras la verdura, compras un kilo de pepino y el kilo de pepino incluye la semilla, incluye la piel y las puntas del pepino, ¿no? Entonces, al final terminas utilizando una cantidad menor del kilo de pepino. Luego, entonces, la diferencia de material que no utilizaste, pues es la merma. La contabilizas, la cuantificas y se la cargas al costo de la ensalada. Uh-huh. Esa sería la merma. Desperdicio. Pues se le cayó el pepino al cocinero en el piso y no lo puede volver a utilizar. Ese es un desperdicio. Así para que quede muy claro, ¿no? Entonces, podríamos establecer que una diferenciación, un elemento que te va a ayudar a identificar lo que es merma, lo que es desperdicio, es el despilfarro. Ya. La mala utilización de los materiales es desperdicio. La buena utilización de los materiales te va a generar merma. Muy bien. Así podríamos identificarlo. Y en muchas de las empresas aplica la palabrita desperdicio. ¿No? Bueno, desperdicio. No, estoy de acuerdo. Desperdicio, claro. Por ejemplo, lo podemos llevar al ejemplo de una casa, ¿no? En una casa, en tu casa, en casa, generamos desperdicios. De manera normal, compras un pan y le quitas la cubierta. Uh-huh. La cubierta de plástico, te cuentas, es un desperdicio para ti. Uh-huh. Y lo tiras a bote en la basura, ¿verdad? Pero si a la hora de comerte el pan,
le quitas las orillas porque no te gustan las orillas, pues ya es un despilfarro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eres desperdiciado. Y si es un bolillo, le quitas de adentro, ¿no? Y tampoco te lo comes. Es el migajón, ¿no? Ajá. Porque alguien diría, ¿por qué no hacen bolillos sin migajón? Pues no se puede, ¿no? Tiene que ir al migajón. Claro. Entonces, y es parte del costo del producto, ¿no? Claro. Oye, entonces, y hablando del tema del restaurante, creo que está muy claro, pero oye, si se me rompió un plato, si se me rompió una parte de una vajilla, ¿eso sería merma o desperdicio? Porque es muy común a lo que tú comentas en decir, ya, y estos desperdicios, ese pedacito que quedó del pepino, las partes de la cebolla, todo eso, que es merma, le nombramos desperdicio y lo contabilizamos como desperdicio, ¿eh? Ponemos la acción contable ahí, hay pues, colegas, contadores, ayudemos a analizar al empresario qué es una cosa, qué es otra cosa, identifiquemos. No es desperdicio, es merma. Exactamente, y tiene incidencias diferentes. Porque incluso, déjame decirte, en muchos restaurantes, eso que es desperdicio o que es merma, que más bien es merma que le llamamos desperdicio, o el desperdicio que también se genera como el caso de que se cayó un pepino o me devolvieron un plato. Porque pues traía un cabello, traía le cayó un insecto o le cayó una basurita y el comensal pues tiene todo su derecho de devolverlo, ¿no? Pero fíjate que eso luego lo junto y pasa alguien que tiene marranos y se lo vendo. Te lo vendo. Se lo vendo para alimentar a los marranos, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor. Sí. O se utiliza para compost. Sí. También. Uh-huh. ¿No? Entonces. Puede ser algo bien importante que, perdón, Miguel. Sí. En las empresas, debemos de tener una visión de reciclaje completamente, ¿no? Lo que para mí es una merma o es un desperdicio. Esos dos elementos pueden ser materias primas para otro por sector supuesto, de industria. Por supuesto. Y te pongo el ejemplo de una empresa que yo atiendo. Esta empresa vende un producto que se llama trapo industrial. Y el trapo industrial no es más que el sobrante de tela de algodón del sector textil. Uh-huh. O producto terminado, playeras de algodón, que no pasaron el control de calidad. Esta empresa las compra, las troza y las vende como trapo de limpieza al sector industrial. Sí, ¿sí? Entonces tu cliente compra tanto merma como desperdicio. Claro, de los dos. Ajá, pero él la compra como materia prima para él. Claro, ¿no? Para él es materia prima. Para él es materia prima. Y aún así, en el procesamiento que él hace, tiene merma. ¿Por qué? Porque puede llegar, puede traer una playera, trae un cierre, tiene que quitar el cierre, trae botones, tiene que quitar los botones. Trae etiquetas, tiene que quitar las etiquetas o tiene que quitar las orillas, los bordes donde vienen las costuras, uh-huh. Porque al final de cuentas puede rayar, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí él genera una merma, ¿sí? Dentro de su proceso selectivo que hace y de corte, pero a su vez él utilizó una merma de otro sector o un desperdicio de otro sector. Claro, ¿no? Porque dentro de la merma y desperdicio que se convierte en materia prima, que es exacto, se vuelven a haber desperdicios, ¿no? Y va a depender el tema del sector. Pero para continuar en esta parte, dar un ejemplo en el ramo restaurantero o en alguno que tú digas, de menos, se me ocurrió porque, pues bueno, también es muy amplio y muchas veces no se contempla, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de algún ejemplo más en el ramo en restaurantero de cómo identificar merma y desperdicio, ¿sí? No se vayan, amigos. Continuamos con ustedes. Bien, amigos, ya estamos nuevamente con ustedes en su programa de consultorio fiscal. Hoy, hablando en nuestro programa de Hospital para Pymes, o nuestra serie de Hospital para Pymes, hablando de lo que son mermas, desperdicios y
falta de inventarios. Nos acompaña en este tema el licenciado y en administración y también licenciado en contaduría, Juan Carlos Solís Molina. Estábamos comentando algunas conceptualizaciones de lo que es esto de este tema de las mermas y los desperdicios, y hablando de lo que son algunos ejemplos, ¿no? Juan Carlos, para que así es. Darle ideas, no es lo único, da ideas en cómo identificar estos dos conceptos en sus negocios. Estos dos conceptos. ¿Tú qué recomendarías para hacer estas identificaciones, Juan Carlos? Por ejemplo, yo soy un contador que, pues bueno, nunca me he metido a eso. Como que hago mi contabilidad normalita, ¿no? Y lo clasifiqué sin ser tan analítico, porque aquí hay que ser muy analíticos, salvo tu mejor opinión por lo que tú nos estás comentando. Pero ¿qué me recomendarías a mí para llegar a ser ese analítico? ¿Cómo encontrar, cómo formar, si me permites, esa concatenación para llegar a ser tan analítico, identificar mis mermas e identificar mis desperdicios? Yo siempre les recomiendo que deben de conocer sus procesos al 100. Eso es importante. Y dentro del conocimiento del proceso, identificar cómo se van incorporando los materiales. Y al final, medir si entra un kilo de producto a tu proceso, cuánto sale al final del proceso. Claro. Y la diferencia es una merma. Curioso, porque nos da risa de conceptos, porque me regreso al sector de las imprentas. Curioso porque la tinta no merma. Y me decían el personal, me decía: contador, pues usted dice que la tinta es menos, no es cierto, la tinta crece, se reproduce. Y tratando de identificar el porqué, pues encontramos el porqué, ¿no? La tinta se diluye, entonces agregas el diluyente, que normalmente puede ser un thinner o algún otro producto para diluir la tinta, y entonces, pues a un litro de tinta le ponen medio litro de thinner, ¿no? Y pues pesa más, o se vuelve más, ya no es un litro de tinta. Sí. Entonces, curiosamente, pero es por ese efecto, utilizas otro material que le agregas, y el que merma, pues es el solvente, no la tinta. Claro. Entonces, hay que tener bien identificado mi proceso productivo, mi proceso de comercialización, porque dentro del proceso es donde se van a dar estos efectos. ¿Cuándo es una merma? ¿Cuándo es un desperdicio? Cada empresa debe de identificar en ese proceso las situaciones que está viviendo. Pueden ser robos, pueden ser consumos, o pueden ser errores. Claro. Curiosamente, la mayor parte de las diferencias en los inventarios son errores humanos. Errores en la captura de información. Errores en la no cuantificación de un material que se tiró. Entonces, como no lo mido, no lo cuantifico, no lo capturo, entonces el sistema de control inventario me empieza a arrojar diferencias, tanto positivas como negativas. O capturé un producto, capturé una salida de un producto, en un producto que no era. Claro. Cambié los códigos. Entonces, en un producto me sobra y en otro me falta. Y aparte su clasificación debidamente de todos los productos y los insumos, y también la vinculación ahora con el catálogo de cuentas fiscal, ¿no? Definitivo, ¿no? Pero el impacto financiero es el primero que te pega. Entonces, yo como empresario, lo primero que tengo que cuidar es el impacto financiero. Claro. ¿Por qué? Porque voy a hacer una toma de decisiones. Voy a comprar, voy a fijar precios y voy a tomar decisiones con respecto a los excedentes o los faltantes de inventario. Y de invertir también. Y de invertir, porque pues a qué le invierto más, ¿no? Que por cuál claro. producto me voy más. Y fíjate que aquí dijiste algo muy importante, que yo creo que también hago un llamado a todos los colegas, que apoyemos en esto a los empresarios para que tomen adecuadamente las decisiones, porque es muy común, Juan Carlos, escuchar que es que ya estamos atados de manos porque la autoridad sacó los códigos clasificadores. Y la verdad, yo creo, salvo tu mejor opinión, que son dos cosas totalmente diferentes, totalmente porque diferente. Una es, como tú bien dices, para tomar decisiones en la empresa, y otra es para un cumplimiento fiscal. Entonces, el tema es que a veces aquí
Y nos gana la flojera y pues que pues, mientras más sencillo, más mejor decimos coloquialmente, y resulta que no apoyamos al empresario debidamente y causamos esto, incluso estos problemas que tú comentabas por la indebida clasificación o la no clasificación en los inventarios de En todo los lo que son nuestros inventarios. productos, y eso es lo que puede llevar también a un empresario a tomar indebidas decisiones, salvo tu mejor opinión, Juan Carlos. Fíjate que sí, Miguel. Incluso hay un elemento que no lo hemos platicado. Todos estos efectos de controles de inventarios pareciera que son exclusivos de las personas morales por un tema fiscal. Recordemos un poquito que las personas morales deducen en base al costo de ventas, no deducen la compra. Claro. Entonces, de ahí que tu costo de ventas debe estar debidamente identificado, cuantificado y amarrado al costo unitario. Bien. Y las personas físicas, pues esas no juegan en este juego, ¿no? Ah, pues me quitas Porque una las obligación, personas ¿no? físicas, sí, porque definitivamente las personas físicas deducen a la compra, más bien al pago, ni siquiera la compra, porque lo pude haber comprado hoy y si no lo pago, no lo deduzco. Pero compro y pago, luego entonces deduzco. ¿Para qué controlo inventarios, no? Pues sí. ¿Y para qué identifico costos? Si eres una persona física, diría el contador, pues no lo ocupas, ¿no? Claro. Entonces, entramos en un estado de confort y no lo hacemos porque la persona física, para efectos fiscales, no lo requiere. Si con las morales no lo Entonces, hacemos, pues menos con las físicas, ¿no? pues imagínate. Entonces, al final de cuentas, le estamos creando un problema financiero muy fuerte a la persona Claro. física, empresa, persona física, porque pues no le damos importancia al control de inventarios. Entonces, cuando el cliente, bueno, el cliente del despacho, ¿no? Hablando del cliente del despacho, la empresa, persona física, y me dice, oye, pues resulta que tengo mucho inventario y no me di cuenta, o resulta que no tengo inventario y no me di cuenta. Pues sí, pero en el cálculo de impuestos no te afecta. Y se nos olvida a nosotros, contadores, que fuimos formados no para cálculo de impuestos, sino para llevar registros contables Claro. y darle efectos financieros a todas las operaciones que realiza la empresa. Claro. Entonces, desde ahí es un llamado también a nuestros colaboradores, colegas, Fíjate. que en un momento dado le demos más importancia al control de inventario. Fíjate que yo haría un llamado conjunto, también a los que nos encargamos y las universidades nos confían la preparación de los muchachos. Sí, como que todo mundo, como que todo siempre buscamos todo actualmente por la fácil, ¿no? Ya todo es por la fácil, todo el sistema, el software. No, ¿para qué dices en esto? Es más, ni te va a pagar el cliente, ni todo ese tipo de cuestiones. Y puede que tenga razón, pero porque el cliente no sabe la productividad que tiene de llevar un debido control de todo esto. Si nosotros Correcto. le cumplimos con, primero cumplimos con nuestra función como contadores, y esto tomarlo en cuenta. Y después le damos, a ver, lo productivo que es esto. Por supuesto que el empresario va a voltear a decir, oye, esto también tiene un precio, tiene un costo, es un servicio, ¿sí? Nuestro servicio está integrado por varias cosas, la contabilidad, los registros contables, los papeles de trabajo para determinar los impuestos, la presentación de declaraciones, son muchos servicios que incluyen, pero si él no ve una productividad palpable, palpable, no nada más platicadita, palpable, real, que se la puedas materializar en su negocio, pues él no se va a dar cuenta, y es donde de repente también a veces fallamos los que damos clase, fallamos en ese tipo de cuestiones y los muchachos no se dan cuenta, no lo saben y se van todavía por la más fácil, porque todavía lamentablemente terminan y no siguen investigando, no siguen estudiando, ¿no? O pocos son los que lo Agrégale hacen. a esto que el empresario cree que el software le va a resolver el Ah, problema. claro, además. ¿Sí? Y entonces anda brincando de un software a otro, gastando indebidamente, desperdicio, ¿no? En encontrar un software que le resuelva la vida, cuando el problema no es el software, el problema es el descontrol en el piso, el Claro. descontrol en tus áreas de trabajo, el descontrol en la captura de datos. Entonces, todo eso, al final de cuentas, te afecta tus inventarios. Y Claro. se nos olvida que el software es una herramienta. Cuando a mí me toca dar capacitaciones a dueños de pymes, empresarios pymes, a contadores, hacemos mucho hincapié en este punto, ¿no? A ver, el software es una herramienta. Utilizamos tres conceptos. Yo les digo, a ver, si el software está bien y el hardware está bien,
Entonces es un problema del monoware, ¿no? ¿Y quién es el monoware? Pues el que está en la computadora ahí picándole. Así es. Pues es el que alimenta Claro, el claro. sistema, ¿no? Entonces, agarremos al monoware y vamos a ver por qué no captura como debe de capturar y por qué no captura lo debe de capturar. Entonces ahí donde entran las políticas, los criterios, las normas, la identificación Exactamente. para capturarlo adecuadamente. O sea, Correcto. pero esto es importante porque se puede probar. Se O puede sea, probar, claro, sí. se puede demostrar para que no caigamos con que no es cierto y tan tan y la ley No. fiscal. O sea, de repente hacemos como que algo se convierte como inentendible, ¿no? Sí. Y sobre la directriz de que, me refiero a personas físicas, la directriz de que es que la base es lo fiscal y la verdad es que yo No. creo que no es así. Bueno, salvo tu mejor opinión, amigo, no, no No, sé. amigo. Mira, yo siempre digo que primero lo administrativo, o sea, el proceso administrativo, luego el proceso contable financiero y luego el proceso fiscal. Un buen proceso administrativo te va a arrojar un buen proceso contable. Y la suma de los dos te arroja un buen proceso fiscal. Es decir, puedes estar pagando los impuestos que realmente debes de pagar si tienes bien amarradita tu información, ¿no? Totalmente de Así de acuerdo. simple. Y fíjate que aquí nos lleva a un tema importantioso, diríamos, ¿no? Muy importantioso. Cuando empiezas a tocar el tema fiscal, aguas, ¿no? Si no le llamas correctamente a tus diferencias de inventario, o sea, si no identificas la merma y no identificas el desperdicio, entonces no te queda más que otra. Si no es Chana ni Juana, entonces entramos con diferencias de inventario. Y ya tenemos No es problemas, amigo. desperdicio, no es merma. ¿Qué es? No sé, pero el inventario no cuadra. Claro. Entonces, la diferencia de inventario la podríamos definir como aquella situación que se presenta cuando el inventario físico, el valor del inventario físico es diferente al valor del inventario en libros. El software dice que debes de tener 10 piezas y no las hay. Hay 8. ¿Qué pasó con esas dos? ¿Quién sabe? No sé. Y entonces, el contador de esa empresa, ¿qué hace? Ajusta. Aplica la de San Agustín, ¿no? Y cuadra el inventario a lo que físicamente dice y lo manda como un ajuste de inventario si lo contabiliza y disminuye el inventario en libros y ajusta su valor y ya resolvió el problema. Claro. ¿Qué crees? Pues que no lo resolvió, porque metiendo otro problema al Claro. dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque primero no sabe de qué se tratan esas diferencias y segundo, va a llegar la autoridad revisora y te va a decir, oye, ajustes de inventarios, ¿qué crees? Faltantes de inventarios de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta son ingresos omitidos. Claro. Y Me debes para impuestos IVA por también está esos grabado. faltantes. ¿Sí? Y para IVA Claro, está está grabado, grabado. definitivamente. Sí, claro. Entonces, la tendencia es que si no haces las cosas de manera correcta, no soportas con documentación y con tus manuales de procedimientos donde tú dices, mira, esto es merma, lo tengo identificado, esto es desperdicio. ¿Quién valida el desperdicio? Alguien lo tiene que validar. Normalmente en las pymes tienen, si no un área, un departamento de auditoría, un responsable de auditoría de calidad. Y ese de calidad levanta un acta de no conformidad de ese material. Claro. Y ese material tiene que tener un destino final. O es vendido, o es destruido, o es donado. Claro. Pero tienes que cumplir con esos requisitos, ¿no? Claro. Porque entonces, si no le das un tratamiento final y no está en tu inventario, no se pudo haber desaparecido. Bien, pues una pregunta, Juan Carlos. ¿Qué tan difícil, en tu experiencia, que has visto muchas empresas, e incluso, bueno, muchas pymes, lo comentas, tienes ahí una encomendación muy particular en Canacintra con pymes? ¿De verdad es complicado poner en orden todo esto? Sí, me atrevo a decir que es complicadísimo, pero la complicación no es técnica, la complicación es el factor humano. Es convencer a las personas que hagan las cosas como se deben de hacer. Claro. Esa es la parte más difícil. Primero, convencer al dueño del negocio de que lo necesita. Segundo, convencer a los que mueven tus mercancías de que lo hagan correctamente. Y por último,
¿verdad? Convencer al contador que lo registra. Entonces, llegamos al punto en que todos son factores humanos, ¿no? Claro. Entonces, en la medida que el elemento humano empieza a reconocer la necesidad de hacerlo, esto va a ir cambiando. Claro. Como bien decías, ¿traemos una deformación educativa? Sí, sí la traemos. Pero creo que en el ámbito práctico es bien importante que nosotros nos mentalicemos a que lo de hoy es el control. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando estudiaba, ¿no? Que nos daban las materias de control interno. Que son de las básicas, son de los primeros semestres, claro. Y las pasábamos de noche. Ahora que soy profesionista y que me dedico a esto, digo, ¡ay, caray! No le dieron la importancia a mis maestros a esta materia. Claro. Y aparte es un librote así, hay que regresar a él. Un librote de procedimientos de auditoría. Claro. Y en ese libro de procedimientos de auditoría, ahí vienen los controles internos. Pero al final de cuentas, el libro lo cargas, no lo lees, y piensas que leyéndolo, pues ya, por osmosis lo captas. Claro, ¿no? Claro. Pero creo que al final de cuentas el punto es bien fácil. Tenemos que ayudar a convencer a las personas de que los controles son indispensables. Por supuesto. Si quieres algo que te dé miedo, pues entonces piensa que la materialización de los actos tiene que ver con el control interno. Totalmente. Para efectos de evitar la simulación de actos, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, desde el punto de vista fiscal, existe un delito que es la simulación. ¿Quieres no caer en la simulación? Entonces, documenta y controla. Y ahí va el control interno. Claro. Documenta y controla. ¿Cuál? Pues tu proceso principal. Si eres una empresa de transformación, tus materias primas y tus productos semiterminados. Si eres una empresa de servicios, un restaurante, lo mismo, los productos que utilizas para producir o fabricar tus platillos. Y aquella excedente de comida que hiciste del día, la sopa del día que no se consumió, ¿qué vas a hacer? Muchos de ellos, ¿qué hacen? Donan esos productos uh-huh. a casas, hogar, de niños o de adultos mayores. Uh-huh. Ah, bueno, pues recaba el acta de donación o el documento para que esa empresa te dé un recibo de donación deducible de impuestos, que más por el efecto de la deducción que sí te sirve, es soportar que ese excedente de comida que usiste tuvo un destino final. Y no fue ingreso. Así y es. No fue ingreso, así definitivamente. Es. Porque si no tienes el soporte que te acredite que fue merma, desperdicio, o una diferencia de inventario, es un faltante, el cual no tuvo un ingreso, pues te vas a enfrascar en una situación con la autoridad, te va a decir, págame el IVA de esos productos que enajenaste y que no facturaste, y el ISR de esa de la venta de ese producto. También como parte de un apoyo a todas las empresas pymes, si mal no recuerdo, creo que dentro de las cámaras, en este caso, Canacintra, que bueno, tú fuiste presidente de Canacintra y estás muy, 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 muy inmerso en la cámara. Hay también información que ellos pudieran tener. Por ejemplo, hace rato que hablaste que en el sector de impresión, ¿no? Ese 4% de merma en las láminas, todo eso hay. En el sector transporte, cuánto hay de rendimiento de combustible, todo ese tipo de cuestiones. Hay información, ¿no? Que se puede tomar, diga, como parámetros, no como una base, pero parámetros para ir determinando este tipo de cuestiones y a lo mejor en un primer momento y buscar ahí convencer al empresario en decir, oye, si hay estos parámetros en desperdicios y mermas en mi sector y si lo compara, aunque él no tenga cifras, lo tiene a sensibilidad. El empresario normalmente, si no lo tiene al 100%, sabe perfectamente bien cuánto gasta en esto, en esto, en esto, en esto. Esa es parte nata que tiene un empresario, ¿no? Lo tiene controlado todo en su cabeza. Existen estudios de competitividad que normalmente los elaboran los gobiernos estatales y esos estudios de competitividad traen de esos factores a los que tú haces referencia. Definitivamente las cámaras, los organismos empresariales tienen acceso a esta información. Sin embargo, déjame decirte que ahí adolecemos de un elemento. Las pymes son las que menos información dan. Quienes dan más información son las grandes empresas. Entonces, los parámetros a los que tenemos acceso de manera comparativa no son precisamente de pymes. No. Y ese sería un llamado adicional. De repente a los pymes nos da miedo
dar cifras. Nos gusta que nos den las cifras y compararnos con ellos, pero aquí veríamos dos vertientes. Si tú no formas parte de la estadística, pues no estás aportando. Claro. Pero sí quieres que te aporten. Y luego te quejas porque no hay datos. Bueno, pues primero hay que dar los datos para que haya estadísticas. Claro. Y luego con las estadísticas empezar a comparar. Sí existen estadísticas. Claro. Y de hecho, al menos en la delegación en la que yo participo, que es en Celaya, estamos trabajando en modelos competitivos para las pymes y estamos tratando de extraer información de las pymes para que sean útiles a su vez para ellos, ¿no? Definitivamente es una labor muy ardua, pero creo que lo tenemos que hacer porque de otra forma, ¿cómo una empresa valora lo que está haciendo y determina si su rumbo es adecuado o no es el adecuado, ¿no? ¿Algún comentario más respecto al tema del ese faltante de inventarios? Porque eso sí ya es un poquito donde vamos a ver gran parte de la repercusión, ¿no? No nada más por efecto, como tú bien dijiste, de que, pues ya, desde que lo compré lo deduje, ¿no? Bueno, sí, ya fue deducible, pero ¿cómo incide en tus inventarios que esa deducción te puede tener un efecto reversa, si me permites la expresión, Juan Carlos, un efecto reversa porque te puede provocar no nada más el tema de un ingreso. Ya lo dedujiste y ya te genera un ingreso. Ahora, no nada más un ingreso, ahora una operación simulada. Hay una presuntiva de que lo vendiste. O sea, todo eso, porque ese ya es el yo creo que cuando entramos el tema de faltante de inventarios, es cuando tenemos que empezarnos a pensar, ahí vamos a denotar las repercusiones que conllevan ese faltante de inventarios, aun cuando acudamos los contadores a San Agustín, ¿no? Salvo tu mejor opinión, amigo. Sí, amigo, mira, fíjate que precisamente yo hace mucho hincapié en llamarle a cada cosa por su nombre, ¿no? Si es una merma, es merma, si es desperdicio, es desperdicio. En estricto sentido matemático, no debería haber faltantes de inventarios. No debería. ¿Por qué? Porque todos los materiales entran y salen. Si tú haces correctamente tus registros en tu sistema de inventarios, pues no va a haber faltantes o no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a hablar de faltantes que se nos olvida que a veces hay diferencias positivas, ¿sí? Y podríamos identificar una serie de causas que provocan esos faltantes de inventario. Una, pues la desaparición del material. Se desaparece el material. Robo hormiga dentro de la empresa, ¿sí? Material que sale de la bodega, pero que nadie lo cuantificó y nadie documentó la salida. Claro. O material que entró al almacén y que tampoco no se documentó. Errores matemáticos cuantitativos. Bien común. Cuando la unidad de medida es, por ejemplo, una tonelada y tienes que sacar una fracción de tonelada. Y entonces tomas una porción de la tonelada y en lugar de poner punto 100, que serían 100 kilos, ¿no? Le pone 100. Entonces, el error cuantitativo se da en el sistema, ¿no? Porque haces una operación de 100 toneladas cuando eran 100 kilos. Entonces, pero es una falta de atención del usuario, del que está capturando la información. Pero la repercusión de esto, amigo. No, definitivo, es una repercusión. El otro día me habla la gerente de una empresa y me dice, oye, Juan Carlos, a ver, traigo un error de inventarios enorme, enorme. Fíjate que el inventario está infladísimo porque tenemos, no sé, cientos de paquetes de papel sanitario, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se dedican a la venta de papel sanitario, es una industria. Pero alguien se equivocó y a la hora del registro del papel sanitario, en lugar de meter un colchón, porque acuérdense que el colchón trae, no sé, 24 paquetitos individuales de papel sanitario, ¿sí? Entonces se equivocó y en lugar de meter un colchón, metió 24 colchones, ¿no? Entonces 24 por 24 es un montón de cosas. Claro. La gerente estaba infartada, ¿no? De lo que le estaba costando el inventario tenerlo almacenado de ese papel sanitario. De hecho, la pandemia no da chorrillo, ¿eh? No, bueno, algunos dicen que sí les dio chorrillo. No, esa es la vacuna. Ah, sí, okay. Esa es la vacuna. Pero al final de cuentas, nos da risa. Y yo la verdad, me reí, ¿no? Pero al principio la gerente estaba impactada por un error tan simple.
Y le digo, bueno, sí, es que el señor se confundió, porque en lugar de meter un colchón, metió 24 colchones. Claro. O 24 piezas, ¿no? Entonces, errores de estimación o de diseño. Al momento que haces el diseño del producto final, te equivocas en establecer la mecánica de cálculo. Y eso te provoca errores cuantitativos en los inventarios. Consumos de más, consumos de menos, y eso al final te lleva a las diferencias, ¿no? Entonces, necesitas un monitor, alguien que esté monitoreando, que esté revisando. Y entonces, es una labor ardua y creo que por eso nos lleva al punto de mejor no controlo. Porque implicaría que alguien esté haciendo inventarios todos los días, y si no todos los días, por lo menos una vez por semana. O diario. Aquellos productos, o diario, pero de aquellos productos que tienen o mayor valor o mayor rotación. Tienes que elegir cuáles, ¿no? Yo les ponía el ejemplo, me quedé un día asombrado de esas ocasiones que viajas en autobús y que llegas a la central camionera, ¿no? Y que está el señor o el puestecito de dulces y que te da curiosidad ver que los tiene bien acomodaditos todos, ¿no? Ya sabes que uno es curioso. Le pregunto, oye, ¿y por qué los tienes así tan bien acomodados? Dice, es que a mí siempre me dejan 10 pastillas, 10 chicles, 10 chocolates. Y al final, cuando yo entrego, debe de haber, pues, los que sobran, ¿no? De acuerdo a lo que vendí. Entonces, dice, y todos los días me vuelven a, al final, me vuelven a rellenar, ¿no? Me vuelven a completar los 10. Fíjate, o sea, un procedimiento tan fácil, lo hacen en un puesto de dulces de ahí de la central camionera. No, y el control de inventarios diario. Y aparte, amigo, déjame decirte, ¿cómo controlan a las personas que va a la camioneta y va dejando a uno que vende su bote con uno que vende tamales aquí, su bote con uno que vende tamales allá, su bote con, ¿sí me explico? O sí. Que o los tacos de canasta, las pacharelas, por ejemplo, ¿no? También son controladas. Entonces, en ese orden de ideas, por muy empírico o sencillo que sea el control, señores, los controles funcionan. Sí, funcionan y después se van haciendo un tanto cuanto más específicos o analíticos según, vamos a llamarle, el grado de mejoramiento de un producto, el grado de ampliación de productos, no sé, ya el mismo negocio te va marcando el que sea mucho más analítico, ¿no? Ese control. Pero ellos saben que pues, si tengo 10, ¿no? Si tengo 10 y se fueron 2, pues ¿cuántos me quedan, no? Y es... Nada, es que el contador dice, depende, si sumas, si compras... Depende. Sí. Ya sabes, ¿no? Que 2 más 2 no siempre da 4. No. Pero en este caso, en el control de inventario sí es muy puntual, ¿no? Ahí sí por se supuesto. Marcan las diferencias. Pero creo que la recomendación para los empresarios pymes y para aquellos contadores que llevamos pymes es, métanse al control de inventario, ¿no? Métanle control al control de inventarios y empiecen a monitorear qué está haciendo. Definitivamente, en los procesos que a mí me toca asesorar, tenemos que andar metiendo supervisores de control de inventarios, porque es la única manera como lo puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces, se imprime una hojita de las existencias, se va a las bodegas y empieza a contar. Y cuando hay diferencias, empieza a cuestionar el porqué de las diferencias. Claro. Esto nos ha permitido que en algunas empresas las diferencias de inventario son mínimas. Mínimas, te hablo del 1-2%. Cuando llegas a esos valores, dices, pues tengo el inventario, ¿no? Claro. Entonces, ese sería productividad dentro de la empresa, porque el inventario representa un costo alto y el almacenaje del inventario representa un costo adicional. Entonces, tienes una lana invertida ahí, que si el material no se procesa en el tiempo adecuado, vas a tener una pérdida por material que puede perder su calidad o porque puede convertirse en material de desecho. Claro. Entonces, tan malos que almacenes de más como que no tengas el suficiente. Entonces, es un tema delicado, es un tema económico, financiero, es un tema que te impacta directamente en las utilidades de tu negocio y es un tema que requiere la atención del empresario, dueño del negocio, de el personal que participa en el manejo de los inventarios y, por supuesto, pues del asesor, es el contador, y ahora yo le sumaría al licenciado en administración, ¿no? Claro. Muchas veces, a veces nos hacen a un lado
pero realmente tenemos la formación adecuada como para estar en los procesos. Claro, de exactamente, es el tema de los procesos, ¿no? Y yo abonaría un poco en decir que es un tema importante para mejorar las utilidades también. O sea, no nada más para ver que se merma. Sí, ya que di que cuenta que se merma, me va a ayudar a tomar decisiones para ahora mejorar las utilidades y que mi negocio sea mucho más productivo. Pues, Juan Carlos, de verdad, amigo, te agradezco mucho. Gracias por estas aportaciones que nos haces. Muy amable, muchas gracias. Espero que tú, tu familia se encuentren bien, se sigan cuidando ante toda esta pandemia. Te agradezco mucho tu presencia a nombre de la persona indicada, a nombre de nuestro director, de todos nuestros directivos, nuestros compañeros que hacen posible este programa, que para todos nuestro auditorio. Gracias de verdad. Y también gracias a ti. Gracias por la invitación, gracias a la institución y pues gracias a tu radioescuchas, a todo el auditorio que te sigue y que la verdad, qué buen trabajo que haces, un reconocimiento por el esfuerzo. No es fácil andar buscando quién participe, pero al final de cuentas sabes que cuentas con el apoyo de muchos profesionistas que somos pues cercanos a ti, cercanos a la institución y que siempre estamos tratando de poner un granito de arena, ¿no? Te agradezco mucho, amigo. De la formación. Muchísimas gracias. Y también a ustedes, amigos, que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, hay que aprender muy bien la regla del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Es todo por hoy. Soy Miguel Ángel Martínez. Me despido de ustedes. Muy amables por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. Cuiden a sus familias. Hasta pronto.